Buenos días amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Sin eh, Guión. Vamos a hablar hoy día, por supuesto, de la noticia con la que nos hemos levantado. César y a Pariachi se fugó y lo atraparon. Esta mañana, muy temprano, el presidente de la República dio declaraciones señalando que en la madrugada de hoy, hora de Lima, ha sido capturado en Madrid el señor César Nostroza Pariachi, prófugo de la justicia peruana. Su captura se debió a una orden internacional ya emitida por el Estado peruano con la ayuda de la Interpol y de la Policía Española. El presidente de la República contó que tuvo la oportunidad de hablar ayer tarde en la noche, hora también de Perú, con el primer ministro español, con el señor Sánchez, que le aseguró que el gobierno español iba a dar todas las facilidades para que el señor César Nostrosa Pariachi se ha presentado ante la justicia peruana. Pero que obviamente hay formalidades y acá vienen seguramente muchas preguntas de ustedes. Normalmente las cosas funcionan de esta manera. Si usted ingresa de una manera irregular a un país, las autoridades migratorias de ese país tienen todo el derecho a expulsarlo inmediatamente a su país de origen o ponerlo en la frontera correspondiente. ¿Por qué? Porque usted ha entrado a ese país de manera irregular. Entonces, la primera pregunta que se van a hacer las autoridades españolas es, es si César y Nostrosa entró de manera irregular a España. Y la respuesta es no. Hemos visto ayer por el video de vigilancia de la, del punto de frontera en Guaquillas, en la zona de paso de frontera hacia el Ecuador, que César y Nostrosa pasa a las. 4 de la mañana aproximadamente, el día 7 de octubre, madrugada del día de las elecciones, domingo, sin nadie, solamente lo acompaña otro sujeto. Pasa el puesto fronterizo y la inspectora, por la comparación que se hace de las imágenes, no busca su, su fotografía y no se le prende la alerta de impedimento de salida. Simplemente hace como que teclea, pone el sello. Y se lo pasa inmediatamente a su colega ecuatoriana, que están juntas, ¿no es cierto?, en el puesto de frontera. Se agilizan mucho los puestos de frontera de paso terrestre para que las personas no tengan que ir de un lado al otro. En este caso, el puesto está en, imaginariamente, en los dos países, o sea, la, la raya del piso sería la frontera, pero, digamos, documentariamente lo que haces es entregar a la inspectora de migraciones ecuatoriana el pasaporte. Y ahí sí. La inspectora sella como corresponde y hace los procedimientos regulares de ingreso a Ecuador. Es decir, sale regularmente, sí, de Perú, pero ingresa regularmente a Ecuador. ¿Por qué? Porque como no tenía orden de captura internacional, no había ninguna alerta en la pantalla y por lo tanto podía ingresar. La alerta era de impedimento de salida del Perú. Esa tenía que salir en dónde? En la pantalla de la Autoridad de Migraciones Peruana. Entonces, ingresa al Perú regularmente, ingresa a Europa regularmente, ya no necesitamos visa para entrar, y ingresa a España regularmente. Por lo tanto, creo yo que una expulsión va a ser compleja. No es el caso de eh, Martín Belaúm del Ocio, el caso que estaba huyendo de una detención, que se había escapado de un arraigo, o el caso de Oropesa, o el caso de Orellana, ¿no es cierto? inmediatamente expulsados de Ecuador, de Colombia, el caso de Montesinos, expulsado de Venezuela, que había entrado irregularmente. En fin, este es un caso distinto, se parece más al caso de Fujimori, que aterriza en Chile, ¿no es cierto? Y es detenido y luego sometido a un juicio de extradición. Los juicios de extradición son largos, ese es el único problema. Sí tenemos convenio, por supuesto, con España, hay un tratado, un acuerdo bilateral por lo cual esto se puede procesar inmediatamente. El asunto es que es largo. ¿Qué se prueba en un juicio de extradición? El fondo del asunto, no. No. La persona tiene que ser traída a su país para ser juzgada por el fondo del asunto. Lo que se examina ahí es que haya doble imputación. ¿Qué quiere decir eso? Que sea delito en el Perú y que sea delito en España. Primer problema. Tiene que ser delito en los dos lados, el delito que se le imputa. Lo segundo es que las penas más o menos sean equivalentes. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que deportar a alguien, y ha habido el caso, a un país donde hay pena de muerte y lo van a fusilar, el Perú no lo puede extraditar porque va a morir. Ya que en el Perú no tenemos pena de muerte. Entonces necesitas un compromiso de que el otro país no va a aplicar la pena más gravosa. Una vez que se verifican estos hechos, la identidad de la persona, etc., probablemente la persona tiene derecho a apelar si es que hay una resolución adversa. Y luego de esa apelación, recién se procede a la deportación de la, de la persona rumbo a su país. Esto puede demorar un año, dependiendo obviamente de las facilidades que den las Cortes en España, pero puede demorar un tiempo. Durante ese tiempo, las autoridades españolas tienen que garantizar el arraigo de César y nuestros Pariachis, es decir, que no se escape, no se vuelva a fugar, no se vaya a otro país donde no tengamos ni siquiera convenio de extradición. Y donde no podamos extraditarlo. Entonces, eso está en marcha. Evidentemente, muchos dicen que Inostroza tiene mucho que contar. Mucho de contar, que contar sobre la reunión con la señora Keiko Fujimori, que ella ha negado enfáticamente. Y ha sido en esa reunión sustituida por Miki Torres, que dice, congresista de Fuerza Popular, que sí se reunió con el señor Inostroza para hablar en términos generales de lavado de activos. ¿No es cierto? Pero lo cierto es que Keiko Fujimori tenía interés en hablar con César y Nostro porque en su sala se había admitido la casación que podía archivarle el proceso por el cual ha estado detenida. Entonces sí tenía interés. ¿Y por qué su sala? Porque él presidía la sala. El presidente de la sala, donde tenía que verse la casación de Keiko Fujimori, el objetivo de ella era que por control de plazo terminara la investigación y se le archivara todo. Por lo tanto, Inostroza sí tiene algo que contar de mucho interés, porque sí, conociendo la forma en la que él trabaja, desplegando ¿no es cierto? estas redes de corrupción y poder, se puede determinar que la señora Keiko Fujimori en intentó persuadirlo, coludirse con él, traficar con alguna influencia, pues hay varios delitos ahí que se pueden imputar. He ahí la importancia de Inostroza hecho también a investigar es la identidad de la inspectora en Tumbes que lo deja pasar. Y su identidad es de interés porque evidentemente la señora Jennifer Bustamante Moretti, que hace toda esta simulación, está bajo investigación y está bajo investigación sus superiores, entre ellos la esposa del congresista Yuyes, congresista de la República de Fuerza Popular por Tumbes. Entonces, ahí hay todavía Toda una investigación de las irregularidades en el lado peruano. Mas no se puede imputar que haya habido irregularidades en el lado español, salvo que el señor Inostrosa haya entrado con un pasaporte falso, haya entrado con otro pasaporte, en fin, habría que ver todo el contexto. Y además, porque el día de ayer Inostrosa se presentó a solicitar asilo, sobre el cual también se tiene que resolver en audiencia si procede o no. Evidentemente no se lo van a dar sabiendo que es un prófugo de la justicia, pero es una audiencia que también se tiene que llevar a cabo. Vamos a ver qué nos responden las autoridades españolas. Hay la esperanza, uno nunca sabe, de que haya habido alguna irregularidad en su ingreso y que por lo tanto la expulsión pueda proceder de manera inmediata. Hay que también mencionar, antes de despedirnos, las declaraciones del primer ministro César Villanueva ayer en el Congreso de la República. Declaraciones que nos han dejado a todos un poco sorprendidos porque son inexplicables. Salvo que se deban a un momento de confusión, senilidad, no sé a qué achacarlo. Ayer el señor primer ministro dijo en el Congreso de la República, ante una pregunta de Jorge del Castillo, que ellos sabían desde el día 7, es decir, 10 días antes de que se revelara todo, que efectivamente el señor eh, César Nostroso había fugado desde el día 7, pero que habían preferido la gobernabilidad antes que la primicia. Dice el presidente que ha habido una confusión. Esperamos que así sea. Porque si desde el día 7 sabían, lo han podido, lo cierto, pedir Ecuador. El mismo día se salió por Guayaquil. Pediría a Ámsterdam, a Holanda, antes de que vaya a España. En fin, tratar de atraparlo antes de que siguiera avanzando en su ruta de escape. Pero ¿cómo que desde el día 7 saben? Si desde el día 7 sabes que se te escapó, pides... ¿No es cierto? Al presidente de Ecuador, inmediatamente te va a atender su ministro interior correspondiente que el señor sea detenido en la frontera, o sea, en el aeropuerto de Guayaquil. Es muy rara la explicación. Reitero, el presidente dice que había una confusión. Lo cierto es que las declaraciones del señor Villanueva no le movieron un pelo a nadie en el Congreso. En otra época los pedían la moción de censura en el acto. Y claro, eso no se explica de cierta forma que hoy... El primer ministro puede decir lo que quiera en el Congreso de la República sin tener que afrontar ninguna consecuencia. Bueno, nos tenemos que despedir. Se ofrecían 40 mil soles por Inostroces la portada de la República. Barato, ¿no? Barato. Y ya no van a tener que ser necesarios de entregar porque la Policía Internacional lo ha capturado. Compartan este programa en sus redes sociales, no se olviden, y nos vemos nuevamente el día lunes. Hasta entonces.